así es como empezamos la maleta. Ayuda, aquí voy a poner todo lo que sí me voy a llevar. Siempre es un desorden cuando intento hacer la maleta para escoger los trajes que me voy a llevar. Ahí están las piezas descontinuadas, las que ya no vendemos por alguna u otra razón. Aquí es donde grabo y mi Dyson. Y aquí es donde cuelgo lo que se supone que ya seleccioné, que ahorita no hay nada seleccionado. Y pues bueno, este es el behind the scenes. Otra cosa que me gusta hacer antes de irme a la playa es aclararme los pelitos para que se vea como que estuviste taneada en el sol haciendo surf y así. Así que ahorita les enseño cómo queda. Ya medio escogí lo que me voy a poner, pero todavía no estoy segura. Y mi papá me regaló esta maletita, marca creo que Chloe. Está muy padre, así que la voy a estrenar. Aquí voy a poner mi skincare que trae esto integrado aquí. Y bueno, ahorita les enseño cuando esté listo. Demacrada, todo el año está llenísimo aquí, no hay temporada baja. Anillo falso. Fuimos al supercito que está aquí enfrente, al Soriana, para cocinar. Así que hora de cenar un huevito. Huevito para cenar porque ya hacía hambre. Estoy muerta. Es el día 1, fuimos al súper. Me hice un matcha y vine a la alberca a marcar para cosas del trabajo. Yo creo que ya me voy a dormir y mañana ahora sí empezamos día de playita. Bye. Oficialmente ya estamos instaladas. Ayer llegamos como a las 5 de la tarde, la verdad yo ya estaba muerta. Salimos a caminar un ratito a la Quinta Avenida, que fueron los videitos que les enseñé ahí. Está increíble, de verdad, este es mi lugar favorito en todo el mundo. Y bueno, no les había dado contexto, pero mi mamá tiene un departamento aquí en Playa del Carmen. La verdad es que está muy bonito. Estamos en temas, o venimos porque estamos en temas de que lo quiere vender o lo quiere rentar a largo plazo. Entonces pues al rato se los muestro por si acaso lo va a seguir rentando o si lo vende se los haré saber. El punto es que estamos aquí por eso. Entonces van a ser unos días que me estoy forzando a descansar porque creo que tengo más de un año de no darme unas vacaciones. Y la verdad es que también vengo a trabajar, pero bueno, es diferente trabajar en la playa a trabajar en Monterrey. Entonces pues estoy tratando de tomarme un ratito para mí. Parte de mi descanso es poder hacer ejercicio sin estar correteada, entonces hoy en la mañana fui al gimnasio, hice nada más unos 40 minutos porque todo el día estamos caminando, agarro la bici también que hay aquí, está pasando gente. Y pues bueno, al rato les enseño las albercas que hay y estuve grabando unos videitos de TikTok que les voy a dejar por aquí para la nueva colección que vamos a sacar. Esta es la parte 1 de la nueva colección porque va a haber un nuevo estampado, pero seguramente va a ser en un par de meses porque estamos teniendo temas con las impresiones, están saliendo de otro color, así que bueno, eso está por verse. Vamos a hacer huevito mientras mi mamá hace corajes porque le echaron a perder las sábanas. Esta va a ser mi comida de todos los días porque compramos muy pocas cosas. Ya desayuné, ya me tomé mi matcha, ahora sí vamos a ir yo creo que a la playa. Les quería enseñar los libros que me traje. Son estos tres. Pensé que me había traído dos nada más, entonces ayer me compré uno nuevo. Este es de marketing, ya estoy por acabarlo, está muy rápido, muy fácil de leer. Se los recomiendo, está muy bueno. Ya saben que les subo reseñas en TikTok. Tengo pendiente esa.
estoy leyendo, este también, Los hombres son de Venus y las mujeres de Marte, que te ayuda a entender un poco más el lado de tu pareja en cuanto a pues todas estas diferencias que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces está bueno también. Se me hace un poco más complicado de leer porque no es un tema así que me llame tanto la atención, pero está muy bueno. No sabía que traía este, entonces ayer pasé a Gandhi y me compré este. Empresario rico, cómo delegar la operación de su empresa. ¿Por qué? Porque soy muy mala para delegar todos los temas del negocio. Así que, pues bueno, algo le debo de sacar, ¿no? Así que ya les contaré después qué tal está. Me costó 240 pesos, ganga. Me cambié de los pantalones al pareo para ir a la playa porque así me siento más cómoda. Ahí nos vemos. Rollitas nuevas. Son falsas, obviamente, pero para no sentirme tan sin nada. Los strapless para que no se marque el traje de baño. Así como que no me doy cuenta. Me compré cena de mi restaurante favorito, o sea, Oxxo. Obviamente no es promoción. Soy fan número uno del Oxxo y de las chuches, así que esta va a ser mi cena y voy a trabajar un ratillo. Bye. Hoy me puse este nuevo traje que vamos a lanzar con su calzón y la nueva batita color verde. Mi mamá lo compró en el Walmart y en la Walmart y le pusimos unas bolsas le pusimos unas bolsas de arena. Un buen tip. No veo nadota, pero aquí puse mi tripié grabar unos videitos y unas fotos porque una viene preparada para tomarse fotos sola. Día 3, este es mi outfit. Josefina bikini color verde militar con este top que les dejo aquí el nombre porque no me acuerdo. Y mi madre. Vamos a un cenote hoy. Se cancela, me puse el vestido Ana color negro porque mis shorts estaban sucios. Bello. Hay un restaurantito de desayuno. Como pueden ver aquí, estos son los precios. Sigues caminando. Ya lo vi. Vean qué hermosura. Aquí tienes que agarrar chaleco a fuerzas. Porque te ahogas. Porque te ahogas y porque si no, no puedes nadar aquí. Y ya te viene incluida la renta del snorkel. Pagamos 430 pesos, pero si traes tu credencial nacional, es 10% de descuento. Y vean qué hermosura. De verdad, esta es una joya oculta. Creo que una de las razones por las que está tan vacío aquí es porque nadie sabe cómo llegar. Te vas por Akumal, entras, manejas un buen rato si tienes que traer carro, taxi o alguien que te traiga y vas a ver la entrada que dice Yalku, no Yakult, Yalku. Thank you.
con la entrada que compras ya está incluido el chalequito. Así que pues bueno, si no traes tu equipo, lo puedes agarrar aquí. Y si traes el tuyo, también puedes rentar un casillero. Creo que también tiene costo extra. No puedo con la hermosura de estas vistas, de verdad. Hay muchas como esculturas de este tipo. No sé qué sean. Frente a la laguna. También hay como una especie de tour. Y por allá son una ballena, pero en realidad es un niño. Acá hay un área como de hamaquitas. Hay varias estaciones como de descanso, así les llamaría yo. Otras techadas, otras al aire. Pero pues hay varios lugares para descansar. También hay camastros. Aquí les están dando un tourcito internacional. Para hacer amiguitos si vienes solo. Esta es la guía del lugar y aquí están todos los peces que se pueden encontrar. Supongo que puede haber más. Loro viejo. Y una mantarraya, qué miedito. Loro guacamaya. Unboxing de la frutería. Unas galletas. Un pepino. Huevo. Ya lo rompí. Un aguacate, un tomate y una proteína de Ale Rubio. No sé qué hacía esto en una frutería de Playa del Carmen, pero voy a hacer un TikTok probándola. Hola, hoy es el último día. Mañana nos vamos relativamente temprano, como a las 9, entonces yo creo que ya no haremos nada. Ayer fuimos a un cenote hermoso, como ya vieron. No sé si es un cenote, es una laguna. Y bueno, el resto del día llovió, entonces me quedé atorado en un Starbucks ahí, un rato. Me compré un matcha y hoy llevo toda la mañana grabando videos. Voy a grabar el depa, que ahorita se los voy a enseñar, porque está en renta, pero solamente al mes. O sea, por meses o por años. Y me estoy haciendo un huevito. Voy a grabar más videos y yo creo que alcanzo a ir un rato a la playa y a cenar y así. Ahora sí les hago un tour por el cuarto. Es un loft para dos personas. Tiene su cama doble, su cocineta, tiene todo el equipamiento de cocina, un frigobar chiquito, sartenes, sal, todo eso que necesitas para cocinar. Dentro del lavaplatos está todo el equipo para lavar allá. Un closetcito para guardar todo lo que necesiten. No lo abro porque ahí tengo todas mis cosas ahorita. Su tele, wifi, no sé si ya lo dije. Un patiecito para salir a descansar aquí afuera. Y listo, también tiene su mesita comedor para dos personas, para trabajar si requieren. Y su espejo de cuerpo completo para las selfies. Les enseño el área social de la parte de abajo. Esta es la alberca, la verdad es que está muy linda. Por acá están todos los departamentos. Tiene su barecito ahí atrás, que ahorita se está operando, para que pidan lo que quieran. Tiene ciertas áreas acá como para, no sé, yo las uso para grabar, la verdad. Pero son como para sentarte, platicar y así. Déjenme, se las muestro. Por lo general aquí están los silloncitos. Yo creo que no los han puesto porque todavía es temprano en la mañana. Pero tiene su silloncito para sentarse. Lo que yo más amo de estos departamentos es el gym. La verdad está muy completo. Está de él venir aquí en las mañanitas, así que bueno, ahorita no hay nadie, hay que hacer reservación para venir. Y tiene vista a la alberquita. Otra cosa que está padrísima, yo no sabía, pero hay sauna aquí y te pueden hacer masajitos y así. Yo me acabo de enterar 5 años después de que hay sauna. Igual tienes que hacer reservación, pero pues está padre. Tiene un cine, pero está cerrado ahorita, no sé por qué. Así que les pongo foto aparte.
Vean esta área de niños. La verdad está bien padre, por si tienen hijos, los pueden traer aquí. Última cena del Oxxo.